la pintura del antiguo Egipto fue eminentemente simbólica. La técnica pictórica de los egipcios fue un precedente de la pintura al fresco o témpera, ya que aglutinaban pigmentos naturales extraídos de tierras de diferentes colores que mezclaban con clara de huevo y disolvían con agua para poder aplicarlo sobre los muros revestidos con una capa de revoco seco de cal. Sus procedimientos fueron el fresco, el temple, el encausto y a veces también el esmalte en joyas, amuletos, escarabeos, amuletos en forma de escarabajos, estatuillas de respondientes, pequeñas estatuillas y azulejos de revestimiento en muros interiores. Sus colores fueron vivos y variados en cada escena, y las más antiguas pinturas que se conocen fueron polícromas, con colores planos. Los egipcios pintaban los bajorrelieves, los cuales, por su escasa profundidad, propician la identificación con la escultura y el arte pictórico. A partir de la dinastía III, la pintura sobre los muros de las tumbas sustituye al bajorrelieve.